Hola, ¿qué tal, jóvenes? Welcome aboard. Bienvenidos a bordo. Vamos a con ustedes en séptimos. Vamos a trabajar con la guía de Minet. Entonces, acá tenemos la de inglés. Ya la tengo yo acá. Guía continuidad educativa, fase 1. Hello. Hi. Hello. Que lo usamos para un saludo formal cuando no hay ¿cómo se dice? No tenemos, no conocemos a alguien, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos tratado. Podemos usar hello o para cuando personas ya de manera formal usamos siempre hello. Hi, ya cuando conocemos a alguien y hay más confianza, ¿verdad? Pues acá dice inglés, guía de autoaprendizaje de séptimo grado. La unidad, ustedes la van a hacer en su cuaderno. La unidad es nice to meet you y es gusto en conocerle. Este es en la unidad 1, pone nice to meet you. Content es el tema. ¿Cuál es el tema? El contenido, greetings, saludos. Hacen, dibujan la unidad, letras grandes y le hacen un dibujito. Luego en las siguientes páginas ponen tema, ponen la fecha y ponen saludos, greetings. Esto no es necesario que lo copien, lo pueden leer o traducir si quieren, pero no es necesario que lo copien. ¿Qué vamos a hacer? Dice activation, activación. Esta semana se aprende la primera vez que estudias inglés en tu centro. Te deseamos lo mejor durante esta nueva etapa. Sabemos que todo lo que se te comparte en aquí es de autoaprendizaje. Será de mucha utilidad para tus crecimientos. Paso a paso, aquí paso a paso. Aquí tenemos una presentación. Dice, haga un listado. Usted es la primera actividad que va a hacer en su cuaderno. En su cuaderno, con lapicero azul o rojo, no negro, tiene que ser azul o rojo, azul o rojo. Haga un listado de las cosas o personas que usted ve en la imagen. En inglés la tiene que hacer. Por ejemplo, usted pone desk, que es pupitre. ¿Verdad? Vamos a ver ahí. Desk. ¿Qué más podemos ver ahí? Board. Una pizarra. Y así. Hago un listado de por lo menos unas 5 o 7 cositas que usted pueda ver ahí, ¿verdad? Bien. Luego nos vamos acá. Presentation. Dice, observa la imagen que está haciendo la profesora. Muy bien, la profesora está saludando. Ahí está, saludando. En inglés, hello, ¿verdad? Así como en español, los saludos pueden ser formales o informales. Haremos un ejercicio. Which phrases do you think represent a greeting? ¿Cuáles frases crees tú que representan un saludo? Underline them. Usted las tiene que subrayar. Bien, chicos, fijémonos bien. Estos tres cuadritos los vamos a copiar en el cuaderno. A mano. Estos tres cuadritos los copiamos en el cuaderno y van a subrayar las que ustedes crean que son saludos. Por ejemplo, yo les voy a ayudar con uno. Good morning, Miss Castillo. Este es un saludo. Good morning, Carlos. Otro saludo. How are you today? ¿Cómo estás? I am fine, thank you. Yo estoy bien, gracias. Esto no es un saludo, la respuesta. Hi, Claudia. Hola, Claudia. Hello, Iselda. Hola, Iselda. How are you? ¿Cómo estás? I am great. Yo estoy muy bien. What about you? ¿Y tú? Esto no es, el segundo. Es tercero, vamos con el tercero. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. I am home. Llegué a casa. Good evening, Dad. Buenas noches, papá. Hi, Daddy. Hola, papi. ¿Ya? Niño 1, niño 2. Los copian y subrayan lo que usted considere que son saludos. Y aquí tenemos, y recuerde, saludos, Richie. Para la mañana usamos hi, hello, good morning. Bye, goodbye. Estas son despedidas para la tarde. Y estos son los que ocupamos en la tarde. Good morning no lo ocupamos para buenas tardes. Lo que ocupamos para buenas tardes es good afternoon. Por eso tiene el chequecito acá. Para en la noche ocupamos hi, hello o todas estas. Los saludos formales aquí están. Tenemos hello, good morning y good afternoon. Y ahí tenemos los demás. Informales tenemos dos. Hi y tenemos bye. Practice. Van a completar este pequeño diálogo con el saludo apropiado. Por ejemplo, puede poner usted acá, hello, Mr. Pérez. Hola, señor Pérez. No vaya a poner hi porque es formal, informal. Entonces tiene que poner algo formal porque dice señor Pérez. Es, tiene que ser un saludo formal. Entonces usted ahí va a escribir hello. Bien. Y así va a ir completando con los saludos los tres diálogos. Productions, escribe dos diálogos cortos. Uno, estos
lo va a copiar en su cuaderno también, este ejercicio en su cuaderno, a mano. Escribe dos diálogos cortos, uno en el que saludo sea formal y otro dice que sea informal. Puedes orientarte revisando de nuevo todos los diálogos representados en esta guía. Aquí hay saludos, puedes poner hello, hello, otro, good morning, good morning. Ahí están los saludos. Ahora bien, observa el siguiente video, si usted puede acceder a este video. Es algo que el ministerio nos manda a ustedes. Y ahí van a tener el video. Tienen que observarlo e ir repitiendo. Bien. Good evening. Entonces, luego de hacer eso, de ver el video, tenemos acá, dice, identifica saludos formales e informales, un 75% de los criterios de evaluación, y escribe dos diálogos cortos. Repasando, vamos a copiar este ejercicio y completar los saludos, los diálogos, perdón. Copiar este cuadrito en su cuaderno. Y para que usted se los memorice, cuáles se usan en la mañana, en la tarde, en la noche, cuáles son formales y cuáles son informales. Aquí están divididos todos. Estos tres diálogos los copiamos y subrayamos donde usted vea que hay frases que son saludos. Encuentre estas frases, greetings, las encuentre aquí, las va a subrayar. Bien. Y acá dice, hago un listado de las cosas que tú ves o que puedas ver en la imagen abajo. Yo les di un ejemplo, les puse dos ejemplos. Bien, esa sería la primer día para la primera semana. Goodbye.